Este es el aula encendida número 11 en realidad, y el tema va a ser basado en cuatro conversatorios. Hoy es el primero con los artistas e intelectuales que han sido premiados en la segunda edición de AICA Costa Rica 2023. Le voy a dar la palabra a nuestra anfitriona, doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes y bienvenidos a la Benemérita Biblioteca Nacional. Es un gusto siempre tener estas actividades con la Asociación de Críticos de Artes, Capítulo Costa Rica, en esta institución que resguarda la crítica de arte por muchísimos años hecha en Costa Rica. Entonces, estas actividades también posteriormente conformarán estas colecciones, en este caso de manera audiovisual. Así que muy agradecidos con AICA Costa Rica, muy honrados de tener a los ganadores de los premios AICA Costa Rica 2023. Gracias a los que nos acompañan, un saludo especial a doña Inés Trejos, a don Otto Apuy y por supuesto al presidente de AICA Costa Rica, don Juan Carlos Flores. Antes de dar inicio a Aula Encendida el día de hoy, queremos celebrar algo muy especial para AICA, y es el honor que han recibido dos de nuestros colegas cofundadores de AICA Costa Rica, doña Inés Trejos Araya y don Otto Apuy Sirias. Ellos han sido declarados recientemente el 28 de febrero como ciudadanos de honor. Es el máximo honor que un ciudadano costarricense puede recibir de parte del Congreso de la República. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, pero quiero darle la oportunidad de que ellos puedan hablar. Normalmente cuando estamos rodeados de políticos es más difícil hablar. Realmente hablar con ustedes, mis buenos amigos, siempre es un gusto. Estoy muy complacida de que se sigan llevando a cabo estas actividades y ojalá que no aflojen, como dicen, porque realmente es muy importante para la gente a la que le interesa el arte y también para los que quieren aprender. Muy buenas tardes, muchas gracias a AICA por este reconocimiento y muchas gracias también a los ganadores, su presencia. Aquí estamos para celebrar Aula Encendida. Lo interesante de esa gran coincidencia entre doña Inés y yo es como maestra de maestro o como propiciadora de todo aquello que yo hice después, mi generación. Los aportes, cuando yo era muy jovencito y estaba recién llegado de Cañas, comencé con doña Inés en unos programas de exposiciones que íbamos a los pueblos, a las ciudades. Bueno, ustedes son más jóvenes, pero los que íbamos en ese tiempo todos somos mayores, pero estamos hablando de 50 y pico años atrás. Ahí doña Inés estaba ya cosechando una semilla muy grande que había sembrado en Artes y Letras, luego con el Ministerio de Cultura. También fui uno de los beneficiados de esas políticas de hacia afuera de San José de Artistas, e inclusive de beca, porque el Estado en esos momentos apoyaba mucho al artista, éramos menos artistas también, y eso fue muy bonito, que es como un reencuentro, y un reencuentro en AICA donde precisamente seguimos viviendo este sueño que es el arte visual, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bueno. Es realmente un honor trabajar con personas como Otto y doña Inés. Muchas gracias, y oficialmente entonces damos inicio a Aula Encendida. El tema de hoy es un tema realmente interesante. Estos son varios temas que se engranan en la experiencia de los participantes que nos acompañan hoy. El tema es el estado del arte y las restricciones del entorno cultural. Hemos oído con frecuencia muchas quejas de parte de los artistas sobre las condiciones que pueden o no estimular la profesionalización por un lado de los artistas y en segundo lugar su proyección internacional. Son muy pocos los artistas costarricenses que descollan en el escenario internacional. Hay factores de mercado, hay factores de profesionalización, pero ciertamente hay un tema de ambición que es necesario también referir en el día de hoy. Para dar inicio vamos a hablar brevemente de cuál es nuestra programación para este año. Vamos a tener cuatro aulas encendidas aquí en la biblioteca con los ganadores de los premios AICA Costa Rica en su segunda edición. En esta oportunidad, el primer conversatorio es sobre el estado del arte. El segundo conversatorio, que tiene lugar el 17 de abril, es un conversatorio con investigadores sobre los puntos ciegos en la historia
y la crítica de arte costarricense. El tercer tema que tenemos es el 15 de mayo y es un conversatorio con difusores culturales sobre los cambios que ha tenido el paradigma de la difusión cultural y también el problema de la atención de la gente a los temas culturales. Por supuesto, también los medios masivos. El cuarto tema con el que cerramos en la biblioteca este año es el tema de la crítica y la curaduría, y aquí vamos a estar hablando sobre cómo pueden tenderse puentes de colaboración entre la curaduría y la crítica, entendiendo también que ahora hay un dilema, y es que muchos curadores quieren ser los críticos, pero los críticos no quieren que los curadores critiquen. Estos son los cuatro temas que tenemos para la etapa inicial del año. Luego continuaremos en Galería Talentum y tendremos el quinto evento el 17 de julio, con crítica de arte, marchantes y literatura artística sobre ética y la realidad. El sexto tema es ¿cuánto vale una obra de arte? Es sobre la apreciación crítica y el mercado. Esto va a ser el 14 de agosto. La séptima actividad es la internacionalización del arte producido en Costa Rica, mitos y realidades. Eso va a ser el 18 de septiembre. Y cerramos el año con la octava actividad, que es premios, jurados y frutos en el arte costarricense, que está basado en la experiencia de cuatro jurados de AICA que estuvieron en los premios nacionales en su edición del 2023. Un gusto estar acá hoy con todos ustedes y presentar a los galardonados que nos van a acompañar en esta oportunidad. En primer lugar, Rolando Fava. Rolando es el ganador de la categoría Mejor Exposición Individual en Museos, Centros y Culturales Estatales con fondos públicos estatales. Esta categoría está dirigida a artistas que hacen propuestas de calidad innovadoras y que hayan destacado durante el año de reconocimiento. La exposición que fue seleccionada este año es Salto al Vacío, que todavía se encuentra en la Plaza de la Cultura y que sinceramente recomendamos aprovechar y conocer porque marca una trayectoria sobre los últimos 5 años en la carrera de Rolando. El segundo invitado que tenemos hoy es el ganador de la categoría Mejor Exposición Individual en Espacios Privados. Se trata de Roberto Murillo. Él presentó una muestra muy interesante de dibujo en la Galería Talentum, se llama La Nuda Vida, y es una exposición que realmente amerita análisis. Ya he tenido oportunidad de explorar algunos de estos temas con él, pero ciertamente es un dibujante que está descollando en el contexto nacional con un significado especial, especialmente en el ámbito existencial. El tercer invitado que nos acompaña hoy es parte del dúo de la exposición colectiva Uno más Uno es Más que Dos, integrado por Álvaro Gómez y Alejandro Villalobos, que ganaron la categoría a Mejor Exposición Colectiva en la Galería Nacional. Estos dos artistas también van a estar con nosotros compartiendo sobre sus visiones y también criterios sobre el arte costarricense. Hay tres temas centrales que queremos tratar con ustedes, son temas transversales, y quiero que se sientan libres de opinar en lo que ustedes quieran opinar. No están obligados a hacerlo en ninguno de ellos, pero son temas que realmente nos preocupan desde la perspectiva crítica y que creemos que tocan al artista nacional. El primero es el tema de la producción artística en términos de si el arte costarricense está evolucionando o revolucionando. O sea, a partir de qué se están dando los cambios en el arte costarricense, si esto ha sido una experiencia positiva en resultados. El segundo es sobre la proyección de los artistas en términos de profesionalización de su actividad y segundo, mercado internacional. Básicamente la idea es explorar la presencia o no, el impacto o no de nuestros artistas en el escenario internacional. Y el tercero es sobre las restricciones, básicamente el papel del Estado, del público, la audiencia que ha cambiado profundamente en los últimos 20 años y por supuesto del sector privado como un agente mediante galerías y gestión cultural. Para dar inicio hoy, hay dos preguntas iniciales y voy a ir pasando el micrófono a cada uno de ustedes para que vayan interviniendo, máximo 5 minutos, ¿verdad? Imagínense en una página de texto, esos son 5 minutos. Primera pregunta, ¿el arte actual producido localmente es mejor en oficio, concepto e impacto que el producido por generaciones anteriores? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación a AICA y por la hospitalidad de la biblioteca. Yendo a lo que mencionas de la evolución, yo quisiera pensar de que hay una evolución. Sería quizá muy pesimista pensar en una involución. Lo que sí no ubico en la producción local es una revolución. Más bien siento que hay como un proceso de nivelarse entre lo que estábamos acostumbrados a ver producido en Costa Rica en comparación con lo que se produce fuera. Cada vez yo encuentro que los jóvenes artistas son más profesionales,
están mejor preparados porque tienen acceso a más información y al mismo tiempo son más conscientes de cómo se desarrollan esos procesos globalmente. Entonces, creo que en ese sentido sí nos aventajan y a la generación mía concretamente y a la generación anterior. Hay que recordar, por ejemplo, si nos ubicamos temporalmente en la generación nacionalista y las posibilidades que tuvieron ellos en esos años, en los años 30 o 40 o los grupos que vinieron posteriormente, eran menos oportunidades, tanto a nivel local como globales, porque no habían las comunicaciones, no eran como ahora. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron incluso sus andanzas internacionales, valga citar a Max Jiménez, por ejemplo, a los que podían permitírselo y que salían. Y bueno, el caso, digamos, clásico es Enrique Chandy. Si comparan la calidad de la obra de Enrique Chandy en ese momento con la que se había hecho, tal vez no en ese momento, pero unos años atrás, en Europa, estaba al mismo nivel, incluso con la misma, digamos, actitud, ¿verdad? Entonces, eso durante mucho tiempo era un privilegio los que se lo podían permitir. Actualmente sí tenemos mayor atención global sobre nuestro país, sobre todo derivado de los procesos de desarrollo del turismo y eso, que tenemos más visitas, pues eso incide, ¿verdad? Los turistas visitan los museos, los que son interesados van y buscan arte si les interesa verlo. Entonces sí creo que hay una mayor exposición a lo que es la escena global. Ahora, no exactamente una inserción del arte costarricense en la escena artística internacional, yo no pensaría en eso. Aunque sí hay artistas que han logrado llegar a esos círculos y que han logrado mantenerse, algunos de ellos, pocos, pero han logrado mantenerse en esos círculos. Y también me ha tocado descubrir en los últimos años cómo hay artistas locales que tienen cierta trascendencia internacional, pero no son conocidos internamente. O no quieren, o el mercado no les alcanza, o en fin, por cualquier razón, y se proyectan más fuera. También es bueno señalar que en la proyección de los artistas costarricenses hacia el exterior ha sido importante la gestión, no siempre ideal, no siempre perfecta, de las instituciones, porque en algún momento han sido, digamos, puente. O bien, por ejemplo, como cuando Harald Seemann visitó Costa Rica cuando era comisario de la Bienal de Venecia, muchos artistas locales se beneficiaron de que los viera y unos pocos contados se beneficiaron de que los escogiera. Y precisamente los que él escogió son los que tienen cierta trayectoria internacional, digamos, como muchos otros artistas de otros países. Entonces, resumiendo, en ese sentido sí creo que ha habido un progreso, no creo que haya una revolución, ni pienso que se vaya a dar en un plazo, digamos, apreciable. Tampoco creo que sea necesario. De hecho, el panorama internacional del arte es bastante confuso. O sea, no hay revoluciones. La revolución, o como decía Warhol, la vanguardia es el mercado. Y eso, nos guste o no nos guste, es lo que manda allá afuera. Y aquí adentro también. Entonces, tomando en cuenta todo eso, yo sí sería optimista con respecto al desarrollo de los artistas jóvenes y las posibilidades que tienen por delante. Eso no quiere decir que va a ser fácil porque, contrario a mi generación, que éramos menos, ellos son muchos más, entonces la competencia será más. Ahora, todo eso incide en que se aumente el mercado, se aumente la proyección y se aumenten todas las necesidades y las posibles soluciones que hay que buscar. Roberto. Sigo yo. Buenas tardes, muy feliz de estar aquí en este edificio, me emociona mucho la biblioteca. Mi propuesta es bastante más joven que la de todos mis compañeros, así que voy a tratar de venir más a aprender, ¿verdad? Yo creo que yo no soy tan joven, pero mi propuesta sí lo es, y como artista nuevo, tengo apenas un poquito más de una década haciendo esto, veo a mi entorno inmediato como gente bastante talentosa. O sea, veo artistas para todos los gustos. Yo no creo que sea como la historia del arte. Bueno, yo sí soy muy interesado en la tradición del arte costarricense, entonces la estudio a medida de lo que puedo. No creo que sea como una línea, ¿cómo se dice? Lineal, ¿verdad? Creo que cada época sencillamente va lidiando con las vicisitudes del tiempo. Me parece que la época actual es una época muy confusa en todo. El,
la incorporación de la crisis dentro del arte es algo muy actual, creo yo, y nosotros los artistas hoy en día tenemos que lidiar con la crisis, un montón de crisis sociales, filosóficas. Entonces, yo no me gusta ver como una cosa de que se evoluciona o que se echa para atrás o así. Creo que hay mucho más, digamos, la escena del arte contemporáneo ha sido permisiva para que haya mucha mediocridad también, y eso se ve por doquier, pero hay artistas increíbles. Este país es impresionante. Yo he tenido la suerte en los últimos meses, tal vez, o el año pasado y para acá, de tener contacto con gente que es de fuera del país, que son galeristas de fuera o gente marchante de fuera que está impresionada con el talento costarricense y también y están interesados en mostrarnos, ¿verdad? Entonces, hay muchos esfuerzos privados en ese sentido. Entonces, yo me siento optimista y siento que no sé si somos mejores o peores que generaciones anteriores, algunas de ellas que yo no considero tan buenas y otras increíblemente maravillosas. Entonces, cada generación tiene lo suyo. Yo le puedo decir que conozco gente muy joven con un talento increíble. Y también he visto un poquito de la escena de arte internacional, ¿verdad? En ferias que asisto, que he ido. Y el nivel de Costa Rica está muy bien. O sea, muy bien. Y entonces yo me siento positivo. Lo que pasa es que, como dije hace un ratito, nosotros masticamos mucho el concepto de crisis hoy en día en nuestras producciones, ¿verdad? Crisis social, crisis de mercado y crisis de la institución arte contemporáneo como tal, ¿verdad? Hay ataques de todo lado, no sé, no hay una definición de arte, entonces hay sectores que se pelean unos con otros, entonces estamos lidiando con esa confusión en nuestras propias propuestas. Es algo con lo que masticamos y se ve reflejado, ¿verdad?, en nuestro trabajo. A mí hay algo que me llama la atención de muchos artistas, y voy a hablar aquí de artistas figurativos principalmente, que estamos haciendo arte que pareciera distópico. Entonces yo creo que eso es algo muy característico de tener que lidiar con el concepto crisis en la institución del arte contemporáneo. Entonces yo, pues, lo único que puedo decir es por mis compañeros y por mí es que hay un gran talento. Gracias, gracias Roberto. Pero quería preguntarle, no importa si me salgo un poquito, preguntándole a Roberto, ¿por qué lo consideras distópico? ¿Por qué se lo han considerado distópico? Es algo que yo he observado, no se ha discutido, y yo quiero hablar aquí de mi segmento más inmediato, no puedo hablar de todo el arte costarricense, aunque bueno, yo ahorita vengo del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que aproveché que llegué temprano, y tampoco es que ahí se ve mucha alegría. Entonces, a mí no me toca analizarlo, a mí me toca hacerlo, ¿verdad? Entonces… ¿Puedes apuntar algo ahí rápidamente? Este tema lo hemos tratado antes. El tema de la distopía tiene que ver fundamentalmente con una generación de artistas, incluso un poco menores que vos, los cuales están centrados en que el futuro para ellos no es promisorio. Ellos piensan sobre un mundo devastado, muchos de ellos se mueven en un ambiente casi de ciencia ficción. No hablo de surreal, porque no es justo decir surreal ahí, porque no tiene nada que ver con el sueño, tiene que ver con un sentido de realidad muy afincado en las crisis globales y el pronóstico que ellos hacen del futuro. Entonces, esa tristeza que tú percibes, yo también la percibo. Es una tristeza que se expresa en lo mío no tiene por qué durar, porque de por sí no vamos a durar. Acoge la teoría de lo efímero, que es muy fuerte en la vanguardia, y por supuesto, también viene una parte mucho más seria que tiene que ver con la parte existencial. O sea, estamos ante un momento, digamos, de cambio mundial en todos los sentidos, y yo veo que la gente joven está menos equipada, con todo respeto, que la gente vieja, porque la gente vieja ya ha pasado por cambios paradigmáticos muy severos, pero ellos están enfrentándose a esto con un problema adicional, que es lo que yo llamo la falta de memoria.
La gente no tiene recuerdo ni conocimiento del pasado. Yo desearía tener un museo de arte costarricense donde yo pudiera, no importa que yo odie lo que presenten ahí, o sea, qué importa si me disgusta, pero yo sí quisiera ver la historia del arte costarricense representada, completa, para saber si podemos hacer o no un análisis y partir de ahí para favor o en contra. Pero en este momento no hay ningún lugar donde tengas un repositorio completo donde puedas ver realmente lo que Costa Rica ha hecho en términos artísticos como para comparar justamente con el presente o futuro. Perdón. Sí, bueno, esto es muy importante, por si quería ligar lo que han dicho los dos compañeros, que me estoy totalmente de acuerdo, tal como lo han dicho ustedes, Roberto y Rolando. Sí, obviamente cada periodo histórico tiene los artistas para tales periodos, los artistas que se merecen, precisamente. Y claro está, yo veo muchos artistas actualmente en Costa Rica y mucho buen arte también. Muchas instituciones enseñando, es impresionante, cursos por internet, por la web también, hay mucha dinámica. Y en esto de lo distópico, yo quiero aterrizar allí porque siento que las generaciones actuales sí la tienen más difícil, obviamente, como se ha dicho acá. Hay una frase por ahí que dice que tiempos difíciles hace hombres fuertes, y ahí va, y hasta llegar hasta tiempos fáciles hace hombres débiles, y yo creo que estamos en esos tiempos fáciles. Nosotros la hemos tenido fácil, realmente, muy fácil. Y lo veo en las nuevas generaciones, no están preparadas, yo también siento lo mismo. El arte contemporáneo tiene lo suyo, pero también siento que una parte de este arte contemporáneo está atendiendo una agenda global que viene disfrazada, ¿verdad?, ideológicamente, y ahí empieza la confusión. Entonces, hay artistas que creen que están haciendo la vanguardia o están haciendo irruptivos, donde quizás más bien es lo contrario, más bien están siguiendo una línea. Están siguiendo una línea. Pero vamos, yo pues soy de una generación que ha tenido chance de ver los últimos 20 años en el área del arte del siglo XX y los primeros 20 años del siglo XXI. ¿Verdad? Y hay un cambio radical. Hay algo que yo le digo que pude ser testigo de lo que yo llamo una Belle Époque aquí en Costa Rica, de las artes, no solo de las artes plásticas, ¿verdad? Porque era un medio en el cual el artista se sentía como más dignificado, pero no sé si eso lo vamos a seguir viendo ahora más adelante, entonces le voy a pasar la palabra a Alejandro. Ah, ok. No me gustan estas cosas. Realmente no tengo mucho que agregar a todo lo que han dicho, pero no puedo aguantarme las ganas de decir que me pareció estar escuchando un comentario de fútbol de todo lo que acaban de decir de aquí para atrás. Es más o menos lo mismo. Yo no soy futbolero, es más, detesto el fútbol realmente, me jenga, pero a veces me tengo que tragar los comentarios porque no puedo llegar a apagar el radio o la televisión, y me pareció tan cercano todo lo que dijeron de las nuevas generaciones, me imaginé los nuevos jugadores, la conformación de los equipos, los pleitos entre los federativos, y no, qué terrible. Y desgraciadamente hay un paralelismo muy cercano entre una cosa y la otra. Yo acuñé una frase que dice algo así como: en Costa Rica, nada que no sea redondo y se pueda patear, carece de interés. Piénsenlo. Eso se lleva la palma en casi todo. Y casi todo lo que no sea redondo y se pueda patear, de verdad carece de interés, digamos, para la parte del
del grueso de la población y ni se diga de los gobernantes. Entonces, nos ha tocado a muchos pasar por desiertos de ayuda estatal. De hecho, no existe casi la ayuda estatal, o por lo menos no como se vio una parte a finales de los 70 y casi toda la década de los 80 y parte de los 90. A muchos nos tocó formarnos solos, de alguna u otra manera. Yo no creo que esta época, este momento que estamos viviendo, sea peor o mejor que los anteriores. Si ahora hay más medios de comunicación y de expresión, por decirlo así, que los que había antes, antes había menos artistas, o por lo menos menos gente se animaba a tratar de ser artista. Sí creo que un futuro halagüeño sería para el país que se volviera a fomentar el arte desde la escuela. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, en la década de los 70, solo una vez en mis 6 años de primaria recibí una clase de dibujo. Nunca más, y creo que fue por un mes nada más. Si se enseñara arte en las escuelas, como se enseña religión o educación para el hogar, o a veces educación física en las que tienen suerte, si se enseñara como una materia básica, tan importante como la matemática, las ciencias, la historia, tendríamos personas más sensibles, que llegada a su adolescencia serían más creativos, más expresivos y más propensos a la investigación, a ser curiosos, a preguntarse el porqué de las cosas y ser gente en vías de desarrollar toda su potencialidad en otras áreas. Pero lamentablemente los esquemas educativos están aquí al revés. Les meten artes plásticas, y lo digo con conocimiento de causa porque fui profesor de secundaria durante 25 años. Entonces, ponen a los pobres adolescentes a estudiar arte con personas poco preparadas para enseñarles, y en lugar de hacerlo en la escuela cuando está todo a flor de piel, lo hacen en la adolescencia cuando ya quieren otras cosas. Y cuesta sacarle provecho a esas lecciones que detrás de eso son pocas. En fin, es lo que hay. Un poco árido, pero es lo que hay. Con eso hay que trabajar. Yo tuve la gran suerte de lograr trasladar mis servicios docentes a la Casa del Artista los últimos 10 años antes de jubilarme, y creo que logré más cosas ahí de lo que se podía hacer en el otro lado, y pude ayudar a empujar un poquito la carreta de artistas que venían jóvenes, algunos bastante buenos, notablemente buenos, y tratar de enseñarles un poquito lo poco que uno aprendió afuera, cuando tuvo la oportunidad de salir y confrontarse en ferias de arte, en exposiciones, inclusive haber sido testigo de subastas en Nueva York o en Miami de arte latinoamericano. Y creo que sí, sí tenemos todavía esperanza. Todavía hay gente que puede dar la cara por el arte nacional, y lamentablemente es una carrera individual, es casi de solista. Es difícil encontrar, digamos, acuerpar un grupo de artistas que sean como una representación nacional. Se intentó en el pasado y no dio un buen resultado. Los esfuerzos casi siempre son individuales, pero al menos se están dando. Entonces, para redundar la idea, no hay para mí una gran diferencia entre esta generación y las anteriores. Las oportunidades que hay ahora, habían otras diferentes antes, y sigue siendo una labor pionera de cada quien. La bandera la levantamos casi solos, con o sin ayuda estatal o privada. El que está para hacerlo, lo hará. Y como dice el refrán popular,
la pedrada que está para el perro ni metiéndose al cafetal, así que el que va a ser artista no se lo va a negar nadie. Muchas gracias. En general, el panorama que dan ustedes a la primera parte es, número uno, no ven ustedes un desarrollo lineal en términos del arte costarricense, tampoco ven una revolución, algo realmente disruptivo que parta la historia del arte costarricense, por lo menos en el siglo XX y lo que llevamos en el XXI. También tienen una visión positiva sobre el futuro, tal vez porque ustedes, casi ninguno es joven, pero cuando uno habla con los jóvenes, la impresión que recibe es otra, y es bastante negativa del futuro, incluso del presente. La orientación al presente es un temor al futuro. Aunque parezca una crónica de fútbol, nunca he visto un futbolista ocupándose de estos temas. Me gustaría. Y he estado en programas deportivos, pero no les interesa hablar de arte. ¿Cuánto necesitamos nosotros este espacio? Muchísimo. Porque en Costa Rica los espacios se han reducido. Sí es un mundo diferente. Los artistas antes, ciertamente una argolla, que lo sabemos los que conocemos un poco la historia de este país, era una argolla que se repartía los premios, se repartía los viajes, se repartía los recursos, era una argolla. Pero esa argolla, porque era un mercado pequeño, también tenía un gran impacto en los medios y los medios se ocupaban del arte en general. Teníamos crítica en el 70, en todas las actividades, la danza, el teatro, la música, las artes plásticas. Costa Rica descollaba en la región en términos cuantitativos, en el número de personas ocupadas de ayudar a la gente a entender el fenómeno artístico, fuera teatral, musical o de otro tipo. La otra gran variedad es que había una gran cantidad de galerías, hoy estamos con la mitad de las galerías, y el sector privado tenía algún lugar en esto. Curiosamente, ahorita hay una emergencia, hay que medir cuánto va a ser el impacto de algunas galerías privadas, pero es bajo un concepto diferente. Ya no es el concepto del marchante. El marchante en Costa Rica son dos o tres los que quedan en el mercado, todo el resto son gestores culturales. Lo que quiere decir es que el concepto de marchante ha cambiado y ahora tenemos una gestión cultural que es casi un comisariato, en que el objetivo no es el sacarle dinero a los artistas, sino hacer un trabajo más colaborativo, ¿verdad?, de mucho ganar-ganar, en términos de ayudar al artista y a alcanzar a su proyección. El segundo tema que traemos para hoy es el tema de la proyección internacional. Hay dos elementos que gravitan acá. Uno es, si hay una verdadera profesionalización de los artistas, y no hablo necesariamente de sacar un título, la mayor parte de los graduados de escuelas de bellas artes son profesores, no artistas, entonces eso está a través de las graduaciones, uno lo verifica. Y no necesariamente todos los que se ocupan de la, o declaran que son artistas, tienen un mercado. Muchísimos artistas que se llaman así no venden. Incluso hay personas que, teniendo una obra que se ha expuesto dentro y fuera del país, tampoco venden. O sea, tienen muy bajos ingresos. Tenemos artistas en el extranjero, no voy a citar ahorita los casos, porque seguramente están escuchando en Europa esta transmisión, pero hay muchos allá que tampoco venden. Y sin embargo, tienen una práctica por otros factores que no voy a mencionar. Entonces, es interesante valorar esto. No es estar en el exterior lo que me hace a mí un artista de proyección internacional, es el impacto que mi trabajo hace y cómo eso puede cambiar de alguna manera la narrativa sobre el arte, por ejemplo, latinoamericano. Entonces, la primera pregunta que tengo es esta: ¿los artistas actuales son profesionales que pueden competir, suena redundante, competitivamente en el mercado externo? La segunda, ¿la academia forma artistas o profesores? Por lo menos tengamos claridad hoy sobre esto. Y luego, ¿qué pasó con el mercado? ¿Vamos a depender de los marchantes o vamos a depender de los gestores? Y hay una gran diferencia funcional entre uno y otro. Bueno, antes de contestar estas tres preguntas, y aprovechándome que las tengo aquí y no se me van a olvidar, quisiera hacer un comentario sobre algo que apuntaste. Haré uno breve sobre algo que dijo Roberto sobre la visión distópica o apocalíptica, que me parece importante como referencia, y es que esa visión distópica la tienen todas las generaciones. Yo también empecé así. Y ahora no me interesa para nada esa visión. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no tengo nada que decir al respecto y que me interesa más, por un lenguaje quizá más sutil, producir un cambio de actitudes, no un adoctrinamiento o una receta de algo. Eso en cuanto a lo distópico. Todos los jóvenes hacen arte distópico porque les asusta esto ante lo que nos enfrentamos. Y hay que también tomar muy en cuenta que cada sociedad, el arte de cada sociedad, de cada época, es un reflejo de esa sociedad. Entonces, si entramos en una etapa que es confusa, que es distópica, si se quiere, que hay como un cierto pesimismo, es que la época produce eso.
Y ahí es donde el arte realmente tiene su gran utilidad, y es para darnos un diagnóstico de cada época, y de cada momento y de cada generación. Entonces, cuando los artistas empiezan, casi todos son distópicos, casi todos son expresionistas, todos son revolucionarios, todos quieren cambiar el mundo, y está muy bien. Precisamente esa es la fuerza de los jóvenes, y eso es lo que hace falta, porque a veces lo logran. Y si no lo logran, digamos, en el caso de mi generación, no lo logramos. Si no, esto no estaría como está. Es porque no se puede. Simplemente se pueden dar pistas. Los cambios son cosas más complejas. No es el arte el que va a cambiar el mundo. Ayuda a hacer un mundo mejor, más interesante y todo, pero no es el arte. Ni la abstracción, ni lo figurativo, ni la discusión entre que si el contemporáneo es arte o no, o que si la técnica es la que define la calidad. Todas esas discusiones son vanas y no tienen nada que ver con el tema. Cada artista encontrará su camino. Luego, lo que quería apuntar con respecto a un comentario que hiciste de la argolla, la famosa argolla, esa argolla que también todos los jóvenes denostan. Ah, es que es una argolla, claro, son una argolla, siempre son los mismos. No, son una argolla porque tienen 40 años de estar haciéndolo, están ahí y es inevitable. Además, quitaros de la cabeza eso de que el arte es puro, prístino y que no obedece a ningún egoísmo, ni a ninguna ambición, ni a ninguna argolla. Todo es argollas, todo está hecho de argollas. Es más, durante muchos siglos, los artistas, o bueno, siglos no, pero en los últimos 200 o 300 años, los únicos que han podido hacer arte han sido la élite, los ricos. Toulouse-Lautrec era rico, el otro se lo pagaba el hermano, César y así. Cézanne, en fin. ¿Por qué nos hacemos esa ilusión de que el pueblo van a salir los grandes artistas? No, les va a costar un huevo, perdón, les va a costar mucho. Sí, perdón, en francés. Sí, es que yo soy medio francés, sí. Entonces, no, es que también se emociona y se motiva. Entonces, dejen de preocuparse, le diría yo a los jóvenes, de las argollas. Preocúpense en ser parte de la argolla, precisamente. Bueno. No en denostarla. Voy a tener que meterme. Seguro, claro. Sí, me voy a meter porque ya son parte de la argolla. Hay una nueva argolla. Acabo de estar en los premios Amiguetti y hay tres jurados eran, no voy a decir los nombres, ahí sabrán. Tres jurados en todos los premios son de la Universidad de Costa Rica. Y luego sacan una noticia y dice: graduados de la Universidad de Costa Rica ganan los premios nacionales. Qué sorpresa si tienes tres jurados de las universidades en todos los jurados y solamente uno de la sociedad civil, yo venía por la sociedad civil, y uno que es un artista. Cuando hay un artista, si no es alguien que pone el propio museo. Entonces lo que quiero decir es muy fácil así que salgan los universitarios premiados, pero además lo que me dijeron que a mí me fue una revelación. Te digo que a veces yo me siento estúpido cuando descubro estas cosas. Digo, ¿cómo es que no me di cuenta antes? Y me dicen, ¿sabe qué, Juan Carlos? Estos premios son para gente joven. Para los viejillos, ahí está el magón. Así. Y gente que ha estado en jurados muchas veces. Y dije, qué desparpajo. Me quedé mudo. A mí no es fácil que me callen, me quedé mudo. Y dije, o sea, así es el negocio. Así es el tema del apoyo al artista. O sea, los jóvenes les vamos a dar, porque aquí hay 5 millones de colones que se va a recibir el que llegan a la categoría bidimensional o la otra, 5 millones el otro, 5 millones el otro, pero no queremos que los reciban ustedes, ustedes ya son la otra generación. No, no, esto es para los carajillos de teta, que ni siquiera saben pintar, que ni siquiera saben dibujar, que apenas van mamando, perdón, ¿eso es francés o español? Y a eso les queremos dar los 5 millones, porque todos ustedes salen del ring. Yo podría revelar más cosas acá, pero me voy a quedar callado, porque me revienta, pero yo lo que quiero decir es que la gente debería ser premiada, distinguida por méritos, no por argollas. O sea, el hecho de que la gente se meta una argolla no legitima la argolla, sigue siendo algo no ético. Y no necesariamente siempre es una argolla malévola que conspira, no, es simplemente las circunstancias que los ponen ahí. Por ejemplo, con lo que mencionaste de egresados de la UCR, yo soy egresado de la UCR también, y durante mucho tiempo mucha gente es egresada de la UCR. Pero sos un roquillo, vos sos para Macorís. Sí, no, y de hecho, tampoco, a pesar de que agradezco mucho la distinción que AICA me dio con mi exposición, a mí nunca me ha interesado los premios, o sea, yo no trabajo por premios. Si me preguntáis si trabajo por mi satisfacción personal, sí. Si trabajo por dinero, por supuesto, hay que vivir, y hay que vivir bien, y hay que trabajar, y hay que tener materiales. Entonces, a mí siempre me ha parecido que, digamos, soslayar o disimular esas cosas tan patentes, tan evidentes, en realidad no tiene sentido. O sea, no vas a ser ni mejor ciudadano ni mejor artista si no te gusta el dinero. Más bien, eso es contraproducente. Hay que tener deseos de progresar y de ganar por el trabajo que haces. Todo. En eso estoy plenamente de acuerdo. Pero sí es común, un síntoma común entre los jóvenes, siempre estar criticando eso. Lo digo porque yo lo criticaba cuando era joven, es que simplemente es cosa de mirar atrás en la propia carrera.
Yo sí agradezco que tuve la suerte de obtener apoyo oficial. Por ejemplo, yo recuerdo una de mis primeras exposiciones fue en el espacio Jorge de Bravo, que pertenecía a la Dirección de Artes y Letras, al Museo de Arte Costarricense, en fin. Teníamos la Enrique Chandi, teníamos, aunque éramos menos artistas, teníamos unas opciones. Yo expuse en la Galería José Figueres del Banco Popular, lugares así que eran los que habían para los artistas. Eso sí debería de mantenerse, digamos, esa actitud del Estado de tutelar el principio de la carrera de los artistas jóvenes, a mí me parece pertinente. Ahora, no me parece indispensable, porque en otros contextos en donde no hay ese tipo de ayudas, los artistas también logran crear y logran avanzar. Ahora, es importante que lo hagan, pero pienso, hablando directamente a los artistas, no tenemos que esperar que el Estado nos dé cosas, que nos dé premios, que nos dé espacios, no. El Estado lo que tenemos que esperar es que forme público y que eleve el nivel educativo del pueblo, para que posteriormente y por nuestros méritos, como mencionados, nos acepten o no nos acepten, nos compren o nos paguen o lo que sea. No podemos pretender que nos den primero eso. Yo creo que lo más importante de la labor de parte de la, digamos, del sector oficial y del privado es la contribución a la formación de público, de un público crítico que tenga dos dedos de frente, que se pueda enfrentar a una exposición y sacar algo de ella y que pueda señalar sus falencias, que pueda señalar sus aciertos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esta asociación tiene un papel importante, porque al ser una asociación de críticos, y mediante actividades de este tipo, que esperemos que otras veces esté esto lleno a reventar, pero bueno, es evidencia de lo que hablábamos antes, a la gente le interesa más el fútbol, como el tema, decía Alejandro. El tema del público viene ahora y lo vamos a discutir. Exacto. Entonces, yo lo que veo es esto, no es que dejemos de exigir al Estado lo que ellos mismos dijeron que eran sus motivaciones y sus atribuciones, y hay que ayudar a que se mantengan, porque como se han dado cuenta, y creo que eso lo hablaremos después, cada vez el Estado, no solo el costarricense, sino todos, cada vez cortan y cortan y cortan más en cultura. Las razones son de otro tipo, pero nosotros nos vemos afectados. Entonces, en ese sentido, si llega un momento en que el Estado no ayuda a la cultura para nada, no nos vamos a echar a morir o dejar de producir cultura. Lo que tenemos que hacer es nuevos mecanismos, nuevos dispositivos para poder nosotros gestionar la cultura y gestionar el mercado y mover todo eso. Yo soy mucho de la idea de que no hay que esperar paternalismo, no hay que esperar oportunidades. Yo he estado en ambientes mucho más competitivos que este y donde, claro, también hay ayudas estatales y más espacios y todo, concretamente en España hay muchos. Ahora se han recortado muchos también, pero los hay. Sin embargo, ¿quiénes se los llevan? Nuestra famosa argolla, pues claro. Por ejemplo, cuando yo estuve en España, estuve ahí un montón de tiempo y nunca expuse en el MACBA o en el Reina Sofía. Los iba a visitar. Pues que ni se me hubiera ocurrido presentar un proyecto ahí. ¿Por qué? Porque era uno más de miles de artistas que están en una ciudad grande tratando de lograrlo. Entonces, si podés tener la suerte de ir cumpliendo con los mínimos de los artistas locales, ya digamos que estás sobre algo positivo, pero no esperes de pronto convertirte en la gran estrella cuando vienes de otro entorno, etcétera, y tienes que vencer una serie de cosas. ¿Qué es lo positivo de esa, digamos, de ese enfrentamiento contra una cosa más grande que uno? Es que ganas experiencia y ganas objetividad y te ubicas en donde estás. Eso es importante. Es bueno para analizar. Claro, es eso. Entonces, reclamemos cuando cortan los fondos de cultura, por supuesto, y propongamos, sobre todo, no solo reclamar, enterémonos y propongamos cosas. Ya si no nos dan pelota, pues bueno, peor para ellos. ¿Okay? Nosotros nos vamos a hacer las cosas nosotros, a montar espacios, a montar, ¿cómo se llama?, asociaciones. Yo personalmente tengo la experiencia de pertenecer a una cooperativa de artistas. Nos ha tomado 4 años conseguirlo, pandemia incluida. Y de momento nadie está comiendo de ahí, nadie está ganando dinero ahí, pero va por buen camino, ya tenemos 4 años, ya estamos constituidos y estoy seguro que más adelante podemos tener más miembros y lograr cosas. ¿Y qué estamos haciendo? Usando un mecanismo legítimo del Estado que tiene hasta sus ayudas, sus ventajas y que te da total libertad. ¿Cuál es el cooperativismo? ¿En qué consiste? Son empresarios, todos, que están juntos y están asociados para eso, en una estructura que es mucho más flexible, más adaptable y más productiva que una empresa o una sociedad anónima. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, no esperes que alguien ponga una galería. Pongamos la galería nosotros. De eso se trata.
A menos esa es mi opinión en todos esos temas, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ver, son muchos temas, ¿verdad? Y las preguntas de nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que tengo a muchos artistas que conozco, para seguir con tu hilo, que son consagrados, descansan sobre largos currículos institucionales. Eso no existe ya casi, ¿verdad? O está dinamitado. Digamos, la cultura estatal hoy en día es muy diferente a los años 80. Entonces, no sé, pero creo que la autogestión y la marginalidad son temas muy fuertes hoy en día, más que antes. Entonces, mucha gente que yo conozco consagrada, repito, tiene currículos construidos institucionalmente, ¿verdad? Y cuentan unas cosas que para mí son leyendas, o no leyendas, sino como cosas increíbles, como que se llevaban una exposición, exponían en el MAC, y esa misma exposición se llevaba a otros países entera, y el artista no tenía que poner ni un 5, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos que pagar el transporte de nuestras obras hacia los museos, los que, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Bueno, los artistas actuales son profesionales. Te hago un paréntesis pequeñito, ¿sí? Un paréntesis, ajá, pequeñito. Hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, eso que mencionas de una exposición en el Museo de Arte Costarricense, que luego iba entera para afuera, eso ha sucedido poquísimas veces, ¿eh? Si acaso, yo conozco una, solo una. Puede que más, porque estuve mucho tiempo fuera, pero no sucede así. Por ejemplo, yo participé en la Bienal de La Habana 3 veces, y los que pagaban el transporte y todo era la Bienal de La Habana. El museo también colaboraba con alguna cosa, de verdad, de soporte institucional y eso. Con la Bienal de Sao Paulo también, sí, hacía lo mismo. No, pero no era una cosa, digamos, de que toda la exposición se va para allá. Yo la única exposición que conozco del MAC que fue íntegra fue la de Adrián, que fue a Chile. Esa es la que conozco. Y no sé si hubo otra. Sí, eso es un ejemplo que mencionás. También uno escucha becas que ya casi no, o artistas que viajaban a hacer pasantías. Siempre, yo sé que siempre la parte privada muy fuerte, de hecho había grandes empresas que estaban involucradas también en patrocinar artistas antes, ¿verdad? O movimientos culturales, que eso yo ya no lo veo. Por ejemplo, Cervecería Costa Rica tenía unos movimientos, Lagner y Sainz, etcétera. Entonces, hoy mucha de la empresa privada que está involucrada con el arte, por lo menos dentro de mi muy limitada experiencia, son esfuerzos pequeños, pymes casi, galerías pequeñas que se están autogestionando, y es muy duro, ¿verdad? No digo que siempre fue duro, siempre lo fue, por supuesto que sí. Pero bueno, voy a tratar de meterme en el tema de que consultaste. Que si somos competitivos para proyectarnos internacionalmente. ¿Los artistas o la estructura? Los artistas. Sí, sí, yo creo que sí, tenemos el talento y tenemos un muy buen material artístico. Como lo dije en el punto anterior, yo he visitado algunas ferias, he participado en un par, porque es que las ferias hoy son como en boga, ¿verdad?, del manejo de… Entonces, yo creo que sí tenemos material, pero necesitamos apoyo de los marchantes y de esfuerzos, ¿verdad?, público, privados, y bueno, como dice Rolando, pues no se puede esperar nada del sector público prácticamente hoy, pero bueno, algo de eso sería bueno también tener apoyo, o sea, para que le ayude a la gente a proyectarse, pero sí, además de que hoy con la comunicación globalizada, pues muchos artistas pueden proyectarse internacionalmente a través de medios digitales, ¿verdad? Y yo creo que eso apenas está empezando, realmente, ya tiene su rato, pero los resultados se van a ir dando en el tiempo, ¿verdad? Redes sociales, hay gente que contacta gente a través de redes sociales, Instagram, todo esto. Yo he visto gente muy joven que es sumamente exitosa en eso, por lo menos en nivel
de que usted ve que tienen mucho movimiento. No, no sé si realmente eso sea exitoso, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, el mercado del arte es global hoy más que nunca, y entonces hay múltiples formas de proyectarse, inclusive desde la autogestión, ¿verdad? Con respecto a si la academia forma artistas o profesores, yo creo que las dos cosas. Creo que hay artistas que vienen de la academia. El problema es quedarse con tener una propuesta académica, eso a nadie le gusta, creo. Una propuesta basada en ejercicios académicos, no. O sea, tenés que salir a buscar tu propia voz, y si tenés academia, creo que el mundo demanda que vos tengas tu identidad propia como artista, ¿verdad? Entonces, pues hay muchos profesores, pero hay algunos artistas también que he visto salir de la academia. Yo creo que aquí los caballeros son egresados de universidades del Estado, yo no, pero entonces es una excelente muestra de excelentes artistas que han construido a partir de la academia, ¿verdad? Y han hecho sus trabajos o sus propuestas ya personales, ¿verdad? Con una base en la academia, digamos, por ejemplo, la parte de grabado, ustedes que son grandes maestros del grabado, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el mercado, marchantes o gestores? Bueno, de todo hay, es lo que creo. Gracias. Sí, en esto de los profesores, ¿qué es lo que se enseña? Si realmente en las academias es… Yo lo que he venido descubriendo es que el profesor lo que enseña es a ser profesor de arte. Porque es el hecho ahí. Uno aprende cuando uno está en un taller con un artista, con un verdadero artista. Y precisamente debo decir que yo salí de la Universidad de Costa Rica, pero no puedo decir que salí profesional. Me dieron un título, una licenciatura, y el profesionalismo lo fui aprendiendo en la cancha. Y precisamente ese profesionalismo es el que permite ser competitivo a nivel internacional, porque a nivel internacional no va a permitir algo que no sea profesional. Y en eso tuve que aprender, me llevó varios años aprenderlo. Puedo decir que hay un grupo de artistas acá en Costa Rica que tienen un buen nivel competitivo a nivel internacional y que están allí, insertados en galerías, en mercados, en ferias. Por aquí Alejandro estuvo por allí también. Yo por mi parte sé que mantengo en algunas subastas, bueno, aquí en Centroamérica, en Guatemala y en Salvador, y he estado también en Londres, subastas allá. Y entonces sí, puedo decir, sí somos competitivos cuando lo queremos, y se muestra en las calidades de las obras. Fui a ver la muestra de Rolando, yo le dije, Rolando, esa muestra es de primer mundo. Es una muestra de primer mundo. Cualquiera que llegue de cualquier parte del mundo dirá, estoy en una muestra de altura. Y eso dignifica al público, y obviamente al artista, ¿no? ¿Dignifica al público? ¿Qué quieres decir? ¿Que la gente mira con más atención, que la gente invierte más tiempo cuando pasa delante de la obra, que la gente medita más sobre el trabajo? Es que eso, vamos a entrar ahorita, pero a mí siempre me intriga ese concepto de que con ciertas muestras el espectador es relámpago, pero con otras se detiene. Y yo creo que no necesariamente es siempre porque la obra es buena o tiene valor, sino que necesariamente tiene que ver con otro concepto, que es el entorno que creas para esa exposición. Por ejemplo, el montaje, la curaduría. Obviamente, el montaje, la curaduría, pero va intrínseca a la calidad de un artista que tiene una trayectoria, entonces ahí todo se junta. Pero yo lo que quiero decir es que el público se va a detener en una obra donde… es que es a nivel, es impresionante, porque no es a nivel consciente, yo diría que es a nivel inconsciente. Uno se detiene en algo que
que atañe a uno mismo, es como un reflejo, o sea, es, si alguien te está dando calidad y profesionalismo, y si el público, ese público que grita y que pide calidad y profesionalismo, se va a sentir identificado con esa obra. Entonces, ese es el público que va a llegar, y ese es el, también el mercado que va a llegar, y ese es el, la gente que te va a comprar, hasta van a estar peleándose en una subasta por una obra tuya. ¿Por qué? Porque resuena la obra, porque la obra resuena en torno a la calidad y el amor que uno le da a esa obra, porque el que no pide eso no va a resonar, el que no quiere calidad va a querer mediocridad, y eso hay mucho, ¿verdad? No sé si me extendí, amor. ¿Sí? Quiero cambiar la dinámica. Primera pregunta en off. Ser profesional es el que vive de lo que hace. Lo venda caro o lo venda barato, dependiendo del contexto. O sea, cualquier persona que viva de su quehacer es un profesional, o que intente vivir de su quehacer. Así de llano, así de simple. Entonces, cualquier artista que llegue a tener un mínimo de proyección hacia afuera y pueda vender su trabajo medianamente, es profesional y depende de la liga en la que le tocó competir, así de sencillo. Cuando yo salía con Jacobo Carpio, que para nadie es un secreto, que fue el primer marchand, dealer y galerista que sacó a artistas de Costa Rica a promocionarlos en el extranjero, en las ferias de arte, me pude dar cuenta de que existía un nivel, otro nivel y otro nivel de artistas y de venta de arte. O sea, para mí fue abrirme los ojos al mundo del arte, salir en los años 90 a la Feria de Arte de Miami, que actualmente es Basel, de ahí pasar a exponer en Arco, en Madrid. Logré exponer 3 veces en Arco, en Madrid. No vendí en Arco, en Madrid. Se vendió posteriormente de eso algo. Luego la Feria de Guadalajara, que lamentablemente duró 10 años nada más, pero era muy buena, logré vender de las primeras obras mías. Yo empecé a vender en las ferias de arte promocionado por Jacobo Carpio, y considero que mi trabajo no estaba por debajo ni por encima del de muchos de mis colegas nacionales y de lo que me encontraba ahí de colegas internacionales. Simplemente la diferencia era la promoción y quién te llevaba. Eso se perdió. O sea, cuando yo terminé mi relación comercial con Jacobo de muy mala manera, por Vox Populi, que todo el mundo sabe los problemas que había con él. Exacto. Pero me circunscribía a mi charco, Costa Rica, y lo curioso es que la mayoría de la gente no sabía de mí aquí. Empecé a trabajar más en Venezuela o en Panamá, y a vender allá, a tener galerías que me representaban allá, y de rebote empezaron a conocerme mi trabajo acá. Entonces, yo considero que al artista costarricense no le falta mucho en cuanto a capacidad. Lo que necesita es alguien que le ayude a promocionarse y a proyectarse de una manera correcta, así de simple. Yo sé lo que fue estar en una subasta, yo sé lo que fue estar en una gran galería en aquel entonces, de Ramis Barquet, en México, que me vieran ojos que uno jamás pensó que iban a posarse sobre su trabajo, independientemente de si les gustó mucho o no les gustó, si compraron o no compraron. O sea, mi trabajo fue visto por muchos ojos. Algunos lo apreciaron, otros no, otros lo ignoraron. Ok, entonces creo que no le falta al artista costarricense para ser profesional. Y si logra vender su trabajo y vivir decentemente de él, es un profesional. Venda en Hatillo, venda aquí en Tibás, o venda en solo el Valle Central, o venda en Pérez Zeledón, no te vayas a poner Pérez Zeledón, ¿y por qué no? O en el polo turístico de Papagayo, en Guanacaste. Así que tenemos la capacidad de, ok, se transformó simplemente, ya no existe la figura del marchand. Nosotros conocimos 3 marchands en nuestra época, de los cuales una fue la que duró un poco más, llegó a cierto estatus, agotó sus clientes, por decirlo así, o los artistas también se agotaron al mismo tiempo y cambiaron, mutaron. Ahora la figura del gestor
es como más caché el nombre también. Al final de cuentas, hace lo mismo que hacía el Marchand, que era conseguir clientes y conectarlos con el artista y ganarse el 30% de comisión. El gestor cultural, por lo menos los que yo conozco, no son muchos, pero los que yo conozco, hacen lo mismo por un porcentaje semejante, pero suena más bonito el nombre. Así de simple. Ok, siguiente pregunta. ¿La academia forma artistas o profesores? La mayoría profesores, que están sumamente celosos del talento de sus estudiantes, sobre todo si muestra que van a superarlos, y se preocupan mucho porque si aparte de ser superiores en talento a ellos, les pueden competir la plaza, más peligrosos se vuelven esos estudiantes para estos profesores. Y al menos en la Universidad de Costa Rica, donde nosotros salimos, era una cosa tremenda cómo defendían su pequeño metro de… su metro cuadrado de espacio de profesor, ¿verdad? Lamentablemente eso termina formando un círculo vicioso, ya Juan Carlos lo apuntó aquí, jurados que pertenecen a la Universidad Nacional de Costa Rica, que premian artistas jóvenes que vienen de la Universidad Nacional o de Costa Rica y muy pocos que salen de ahí. Y eso es un círculo vicioso y lamentablemente van a dar al traste con la esencia verdadera de lo que es un premio de artes visuales, porque simplemente están prolongando un feudo, digámoslo de esa manera. Sobre los artistas actuales y su capacidad para convertir en mercado externo, por supuesto que la tienen. De hecho, lo retomé porque quería apuntar algo. Una cosa de base que podía hacer, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, es hacer una excelente base de datos de todos los artistas, tomando en cuenta, digamos, su calidad, su representatividad o como quieran, para que esté a disposición del público en general. Ya esta iniciativa se ha hecho aquí en forma privada, tal vez no en una forma intensiva, pero no tiene el mismo respaldo que una iniciativa oficial de un ministerio, etcétera. Ahora, la sombrilla oficial no siempre es una ventaja, porque también todo lo que hemos hablado aquí sucede en todas partes, en países grandes y en países pequeños, siempre es lo mismo, lo que cambia es la escala. Entonces, no va a ser eso tan importante para promover, pero por lo menos habrá a una carta de presentación. Eso con respecto a la participación internacional, que lo que la han logrado lo han hecho bastante bien. La academia, si forma profesores artistas, yo creo que es valiosa mi opinión en ese sentido, más bien lo que puedo contar de la época en que yo fui a Bellas Artes, y es que yo entré a Bellas Artes en los 70s, al principio, entonces no había en realidad un profesorado preparado por la academia. Habían algunos que tal vez venían de ahí, los más jóvenes, pero la mayoría no eran profesores, eran artistas, que los habían llamado y como eran los artistas importantes de este país, eran nuestros profesores. Yo, por ejemplo, tuve a Carlos Salazar Herrera de profesor de dibujo y don Carlos no era profesor. Era un literato y era un excelente dibujante. Entonces, la verdad es que tampoco nos enseñó mucho a dibujar, pero el hecho de estar compartiendo una clase con él, que te hablara, que te explicara cosas, ya era un tesoro. Entonces, lo que aprendimos más que todo fueron las actitudes de los artistas, que no eran tan buenos profesores, pero eran buenos artistas. Y las copiamos o no las copiamos, los quisimos o no, competimos o no, eso no importa. Pero vimos cómo trabajaban artistas. Yo observo que ahora los que son los profesores son las sucesivas generaciones que se han ido preparando. Y eso vuelve el ambiente muy endogámico y promueve esas cosas que señalan a los compañeros, que tienen celos, que todo eso. Los profesores míos nunca tuvieron celos de nosotros, ellos ya habían triunfado y eran maravillosos. Entonces, ¿qué celos podían tener? Lo que querían era traspasar un poco de su experiencia. Contribuir, exacto. Luego, ¿qué pasó con el mercado? Bueno, en realidad aquí nunca ha habido mercado. Han habido intentos muy interesantes. Ahora que hablaba Alejandro, yo interpreto más o menos a quienes se refería en esa época, porque fueron experiencias que compartimos, sobre todo en los 80s. Y es muy interesante que hayan habido esas actitudes de parte de personas que no lo necesitaban o que no estaban formadas, digamos, profesionalmente para eso, sino porque tenían contactos y les gustaba. Y pongo de primero, tenían contactos, que esa es la clave de todo el asunto. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no ha habido mayores cambios. Ahora, lamento contradecirte, pero sí hay dealers todavía, Alejandro. Uh-huh. Sí, por ahí andan. Lo que pasa es que… ¿Pasa a mí uno? Sí, es que de eso se trata, ¿verdad? Que son como misterios
que a veces alguien bondadosamente te lo dice y dices, ah, mira, aquí salió uno. A mí me ha pasado con algunos. No hay como una actitud de compartirlos así por razones obvias, ¿no? Entonces, pero los hay. Y se interesan por ciertas áreas y tal. Y los artistas. Sí. Luego, el tema de la gestión cultural, pues mira, la gestión cultural no es más que la sistematización y la profesionalización de ese tipo de actitudes, tanto el que lo hace por vender o el que lo hace, digamos, por contribuir a la sociedad o por enriquecer su experiencia profesional como escritor, como crítico, como comisario de exposiciones o como le llaman aquí, como curador, en fin, todo eso. Y es válido, ojalá que haya más. De hecho, yo soy optimista porque las universidades están también sacando gente que trabaja lo teórico. Tenemos un ejemplo con las dos jóvenes que fueron premiadas por sus ensayos por la AICA y que son chicas muy jóvenes y ya están haciendo sus primeros pasos en la labor de la crítica. Eso es muy positivo. Yo creo que esa competencia que hay entre curadores y críticos es una tontería. De hecho, los dos se dedican a lo mismo, solamente que los críticos ven producto terminado y los otros normalmente exploran y escogen y son como una especie, digamos, de como el que hace la selección de fútbol, por poner un ejemplo prosaico, ¿no? Entonces, yo creo que ambas iniciativas son positivas, sobre todo porque pueden crear sinergias, y cuando no, y lo que crean, digamos, es un pleito, también es muy positivo, porque eso hará que se corrijan unos y otros. Entonces, a los artistas nos conviene que todos los agentes del mercado y de la institucionalidad y los privados y todo, entren, digamos, en interacción. Eso es positivo para todos. Pero no considero que haya un mercado formal todavía. Se intentó, pero los propios artistas, la mayoría los sabotearon. Y no hablo de Carpio, hablo específicamente de esfuerzos en que el artista tenía un catálogo, o el dealer tenía, o el marchante tenía un catálogo, firmaba los contratos y el artista daba un precio diferente en su espacio, porque lo vi una y otra vez, y él saboteaba el esfuerzo de profesionalización del mercado. Ciertamente hubo también los otros que inventaban artistas, no voy a mencionar el nombre de la persona que seguro Álvaro conoce, pero hay artistas que cambiaban de nombre y de firma para poder exponer en el exterior, y se exponían aquí muy cerca de nosotros algunas de esas obras, y era el mismo artista con distinta firma, guiado por el marchante que quería vender a los tres niveles. Entonces, ciertamente hay un espíritu de estafa bien horroroso. Yo he conocido estafadores como Martínez Cañas en Miami, que trabajaba con alguna de esta gente acá, y sinceramente eran gángsters. O sea, para que sepan ustedes, este fue el que se robó toda la colección de la compañía Pepsi Cola, los indemnizó y pudo montar todavía su galería y vender arte por muchos años en Miami, con gran fama y logro. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado. Me gusta la idea de los gestores. En general he trabajado más cerca de gestores y veo como algo más genuino. Veo un espíritu más de colaboración con el artista, más que un término de que la explotación es lo primero. Pero obviamente tienen que vivir, estoy de acuerdo con vos. Entremos al último punto, que es el papel del Estado, la situación del público espectador y el sector privado. Primero, ¿cuál es el rol del Estado en favor del arte y la cultura, el impacto de la inversión pública y la asistencia del público a los museos y galerías? Ahí tienen ustedes una pequeña muestra de una fantástica, comillas, obra de arte en el Salón Nacional 2023, presentada en el MAC, que es un poco parte de los excesos que nos están ocurriendo con el arte, comillas, contemporáneo. Voy a compartir unos hallazgos que compartimos en una reunión anterior, que seguramente les va a servir como abrebocas. El Estado debe ser un promotor y patrocinador en la producción de los bienes y los servicios de la cultura, no su rector, ni siquiera su guía. Un coordinador de los esfuerzos culturales para garantizar el acceso y la distribución democrática de los bienes culturales. El Estado debe garantizar y procurar ese derecho a la cultura sin tendencias concentradoras, respetando la libre competencia y asegurando el respeto de los derechos de creación, libertad de expresión y derecho a la información. Carmen Naranjo, a quien yo siempre admiré muchísimo, decía: la acción del Estado no es hacer cultura, pues esta la hace el pueblo, los artistas, la gente que cultiva y trabaja, pero sí creo que el Estado debe estar vigilante para que la cultura se enriquezca y se manifieste mediante el estímulo necesario para que adquiera dignidad y prestigio. Esto está en una entrevista que yo le hice, imagínense, en el 81, ya estábamos hablando de dignidad y prestigio para el artista. La creación del Ministerio de Cultura estuvo bien, pero no para jugar a casita de la cultura. Esa es Carmen Naranjo, por eso la votaron como ministra. Ahora sí, no hay dinero, o sí hay dinero. Vean, estos son datos del 21. El gasto público en cultura alcanzó los 47 mil millones
en total para el año 23. Más del 51% se destina a 14 órganos desconcentrados. Casi el 52% del total presupuestado se destina a remuneraciones. No se ejecuta cerca del 18% del presupuesto de cultura, para los que quieran hablar de los recortes, ¿verdad? Esa es la inversión pública, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el impacto de cultura en el Producto Interno Bruto de este país? Del 19 al 21, el gobierno central aporta 88% del gasto en cultura. Los gobiernos locales y sociedades financieras, bancos, por ejemplo, solo el 5%. Las sociedades no financieras públicas y fondos de seguridad social, el 2%, tipo la caja. El Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentrados aportan el 19% de la inversión en cultura del sector público. En el 2019, el Producto Interno Bruto Cultural o valor agregado de las actividades culturales alcanzó, oigan esto, 772.630 millones. El 2% del Producto Interno Bruto de este país son bienes culturales, principalmente hechos por artistas. El empleo en cultura da empleo a 45.299 personas. El 2% de ellas están ocupadas en Costa Rica. Entonces, ahorita hablamos de la existencia de museos, pero estos son datos duros y estos son datos reales, tomados de las propias fuentes estatales. Entonces, aquí volvemos al tema de nuestra pregunta inicial. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué es lo que el Estado realmente debe hacer? Y la relación entre el impacto, ¿verdad?, de este con la inversión que se hace. Bueno, para aportar, digamos, una visión novedosa con respecto al papel del Estado, aparte de lo que ya antes habíamos comentado, yo creo que el Estado tiene que valorar, tiene que reaccionar y valorar y darse cuenta que los ingresos que puede obtener promoviendo la cultura son mucho mejores que si no invirtiera en la cultura. Bueno, se habla de la famosa, digamos, economía naranja y todo eso, ¿no? Hay países que basan gran parte de su PIB en la cultura, que es el caso de los países europeos. Pero bueno, pues son un museo al aire libre. Pero nosotros que no tenemos eso, pero tenemos otras cosas, porque somos un museo biológico, por así decirlo, muy interesante, que podríamos capitalizar más, y al mismo tiempo ser conscientes de que una parte importante de los beneficios que se generan para la sociedad viene del sector de cultura. Lo que pasa es que somos como un sector de actividad económica un tanto indefinido, un tanto nebuloso. Yo en ese sentido creo que hay que ir al principio, a lo que no se ha hecho nunca, y no es crear un Ministerio de Cultura ni definir qué hace un Ministerio de Cultura. Lo que nunca hemos hecho es definir qué es un artista. Y mientras no tengamos claro, y las sucesivas administraciones y el Estado sepa qué es un artista y lo que vale un artista, seguiremos siendo como ese payasito necesario que hay que tener para no quedar mal, pero al que no le damos de comer. Si el Estado fuera consciente de todo lo que puede generar el sector de cultura, en todos sus niveles, desde el arte más sofisticado y elitista hasta el más popular y artesanías y todo eso. Ahí está una riqueza que el gobierno no está tomando en cuenta, nos ven como un gasto y por eso nos recortan todo el tiempo, porque bueno, se puede vivir sin eso, esa es la idea, ¿no? Y no, podemos llegar a ser una parte muy importante del Producto Interno Bruto del país si tuviéramos, digamos, un apoyo en ese sentido. Ya mencioné antes lo del tema, digamos, de la difusión, que sería muy barato que el Ministerio de Cultura tuviera una web con todos los artistas y todos los datos, los muertos, los vivos y los que están por nacer, y que estuviera eso ahí. Y que si algún museo ya me pregunta, vea, ustedes me pueden conectar con tal artista, con tal institución, lo pudieran hacer, ¿no? Y luego, lo otro que hablaba antes, ¿qué es un artista? Lo que urge hacer aquí es algo que también se está haciendo tardíamente en el primer mundo, ¿eh? En Europa es reciente, y es crear un estatuto de artista, en donde se defina cuál es el papel en la sociedad del artista. Pero no me refiero a una cuestión esquemática para que nos tengan más bien más apretados, sino todo lo contrario, para que nos respeten. Alemania lo acaba de hacer, España lo está haciendo ya hace un tiempo, no sé si lo han terminado, y es establecer un estatuto del artista. ¿Qué es un artista? No como algo que decían por ahí, que por un título, no. Un artista no necesita un título académico, la academia ayuda y todo. Pero hay fantásticos artistas que no han pasado por una academia. ¿Me permitís? ¿Sí? La única definición que existe en Costa Rica normativamente sobre artistas y arte es arte en la declaración de aduanas, es objeto de lujo hecho a mano. Esa es la única definición legal que existe en este país para artistas. Y que no está lejos de la verdad, pero no debería ser la última. No, la única. No debería ser la única. Ahora,
¿En qué consiste, digamos, la ventaja de que se sepa que es un artista? ¿En qué podemos tener una inclusión en la parte económica, en la parte productiva y nuestra proyección social más amplia? Por ejemplo, son problemas a los que se enfrenta cualquier artista de los que venden, ya sea mucho o poco, caro o barato. Y es, por ejemplo, yo para vender tengo que hacer una factura y tengo que hacer una declaración de IVA todos los meses. Y sin embargo, a veces paso meses sin vender. Nos pasa a todos. Uno no vende todos los días. Pero tenés que seguir declarando. Pero tenés que seguir declarando el IVA. Al final no te cobran impuestos porque si no vendiste en ese periodo mucho, pues no te van a cobrar. Pero hay que estar haciendo la declaración del IVA, que no sé si ustedes la han hecho alguna vez. No es sencillo, es una, y para un artista es todavía más complicado. Lo que hace es ponerte de mal humor, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué no hay una categoría fiscal especial para artistas o para trabajadores de ese rubro? Porque no se sabe que es un artista. Esto que estoy comentando, cuando se abordó, por ejemplo, en Alemania, se llevó como 3 años de discusiones. Pues claro, también es una oportunidad. Definir implica controlar. Cuando defines algo, lo controlas. Cuando también, o lo incluyes, sirve para dos cosas. Pero cuando algo no está definido es muy cómodo, porque se puede mover mejor. Sin embargo, siempre es mejor estar defendido que estar indefenso. Y si el Estado en algún momento quiere manipular, no solo que sea precisamente el que estemos bien definidos en nuestro estatuto, nos va a defender. Por ejemplo, ahora que están recortando todo y vendiendo todo, y ese proceso es global. Una forma de defenderse es decirles, no señores, nosotros tenemos un estatus como participantes en esta sociedad que nos define, que nos avala y que justifica que tengamos también un apoyo estatal. Porque somos gente que contribuye. Claro, exacto. No porque pobrecito y porque el arte es maravilloso. No. Vayamos a lo duro, vayamos a la plata. Ahí es donde se mueven las cosas, ¿eh? Para bien o para mal. Tal vez a ustedes les suene chocante que un artista haga énfasis en eso. Y no lo hago porque yo tenga una ventaja en ese sentido. Todo lo contrario. Pero sí me doy cuenta que solo así funciona la sociedad. Si tocas la plata, si vas a la plata. Entonces, somos muy caros para el Estado. Hay que decirle al Estado, no. Somos rentables y podemos ser un objeto de ganancia. Pónganos atención, pónganos las condiciones buenas y verán cómo vamos para adelante y ayudamos a la sociedad en eso que es lo más básico. Luego, eso en cuanto a su rol, ya lo dije antes de que lo ideal es que el Estado contribuya a formar público. Eso sí es innegociable, o sea, tienen que enseñarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que hay algo más que el reggaetón y que todas esas tonterías que lo distraen. Hay que llevarlos, aunque sea obligados, al museo y que se acostumbren y que les guste. Y todo. Ahí el Estado falla. Luego, el impacto de la inversión pública. La inversión pública se mueve precisamente por los mismos resortes. Si algo es negocio, lo harán. Si no es negocio, no. ¿Cómo nos puede ayudar el Estado? Que cree condiciones fiscales favorables a la empresa privada que ayuda a los artistas y que les compra y que los mueve o cualquier otra cosa. Sí, o sea, menos impuestos o como hacen en Estados Unidos que todas esas instancias son privadas, entonces una persona compra un Picasso o compra un cuadro carísimo, lo presta al museo, el museo lo tiene y gana con la taquilla y con las visitas. Y el otro gana prestigio porque dice este cuadro lo prestó fulanito de tal. Eso ya es una cosa muy interiorizada en ellos y les funciona a ellos. No quiere decir que aquí sea igual, pero podríamos intentarlo. Por ahí leí una crítica, porque ahora que hay todos esos problemas de recortes y todo, leí una crítica donde hablaba de que, no me acuerdo si fue por vía tuya, de que privados que prestan cuadros al museo, pero luego se los llevan y no sé qué. No sé si vino por para ahí. Para que le suban el nivel sí, de pago. Ahí lo que hay que hacer es… Sí, ahí lo que tiene que haber es, digamos, es una ética básica que se obtiene precisamente mediante este estatuto en donde se ponen unos principios éticos para contrarrestar esas cosas, porque la iniciativa privada siempre va a tratar de aprovecharse. Lo que hay que hacer es conducir esa necesidad de provecho por la vía que a nosotros nos interesa. Entonces, si por ejemplo tuviera una ventaja fiscal, estoy seguro que estarían comprando más. Yo creo que la conversación ha estado un poquito ligada a este tema desde que inició, ¿verdad? Ahora que yo hice una disertación con respecto a algunos maestros consagrados que tienen currículos institucionales, yo quiero decir que eso me parece fabuloso. No lo digo de una forma crítica, lo digo que es lo que debiera ser, ¿verdad? Entonces… Y que ahorita es más difícil en los museos. Hay una confusión. Ahora que vos, eso que decís de
Rolando, de definir artista, es muy interesante para mí porque es un poco como yo observo la crisis del concepto de arte hoy en día, ¿verdad? Entonces, qué difícil definir artista. Probablemente habría gente excluida que se enojaría mucho. Sería difícil lograr un consenso, ¿verdad? Y esto creo que los museos están más confundidos que nosotros a veces, porque yo veo artistas exponiendo en grandes museos del Estado que no tienen propuesta realmente. Digamos, son gente muy joven que tal vez que no tiene un cuerpo de obra siquiera, algunas veces, ¿verdad? Yo no quiero ser polémico, pero, y entonces no quiero generalizar, pero es algo que uno ve cada vez más. Usted va a un museo y ve, y usted ve un artista que tiene un año y que no tiene obra madura. Entonces, yo creo que el mismo museo o tiene una idea de artista muy extraña o no tiene idea y está confundido y no quiere joder a nadie. Entonces, no sé, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay una… Eso es un poco a lo que yo me refería al inicio con el concepto crisis en el arte contemporáneo. Es decir, que hay unas diferencias en cuanto a qué es un artista que debiera estar en un museo estatal, porque yo supongo que ese es uno de los roles principales del Estado, es garantizar la buena gestión de sus museos, ¿verdad? Entonces yo creo que es extraño para mí, o sea, yo veo museos que yo no entiendo el guión bien, no entiendo cuál es, o sea, no entiendo qué es lo que están haciendo, no veo una coherencia, ¿verdad? Entonces eso es confuso, ¿verdad? Uno como que va sabiendo cuál museo más o menos puede arrimarse uno o no, o te cierran las puertas en la cara, ¿verdad? Entonces yo pienso que el rol del Estado pues es muy complicado. El rol del Estado es gestionar el sector de cultura, el ministerio, y hacerlo bien, ¿verdad? Y parece que no está siendo así. Ahorita está esta ley, yo no soy experto legal, ¿verdad?, que pretende retirar las juntas directivas de los museos y del Estado, me parece, o de muchos de ellos, no de los municipales, me parece que los estatales. Entonces, bueno, no puedo meterme muy a profundidad, pero entiendo que es una política en pro, Mideplan metido, para hacer más eficiente la administración de los museos. O sea, me parece que eso es, por lo menos como a mí me suena muy peligroso y muy mal, ¿verdad? Entonces, eso. Pero les pongo un ejemplo así muy práctico. La frase célebre de Pilar Cisneros, ¿cómo fue que dijo? Que no lleven a los chiquitos a Disney, no importa cultura, ¿verdad? O sea, si alguien tiene ese entendimiento, estamos hablando de una de las manos derechas del presidente, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene esa concepción de cultura en el más alto nivel político, o sea, ¿qué estamos discutiendo aquí? Es claro que ellos no tienen idea de nada, ¿verdad? Entonces, eso sí yo lo veo muy mal, o sea, la gestión yo no la veo bien. Con respecto al… ¿Ah? Pues yo espero que sí. ¿Por qué? Pero, bueno, yo espero que algún día puedas poner en el Mac, porque yo amo el Mac. Cuando sea un viejillo. No me importa esperar, voy a tener más obra. Yo voy a seguir luchando, voy a seguir tocando las puertas del MAC. Algún día tal vez me dejen estar en un salón, por ejemplo, que siempre me han dado una patada por el culo. ¿Por dónde? Por el culo. Entonces, no, pero está bien. Digamos, cuando yo he ido a ver los salones, es confuso para mí ver el salón porque no lo entiendo realmente. Veo cosas buenas, veo cosas muy dispares y veo cosas de gente muy joven que no tiene una obra que yo considero suficientemente madura para estar en el máximo lugar. Y verdad, porque yo encantado de que la gente estudiante participe en cultura, pero digamos,
Si yo veo una obra de un estudiante universitario expuesta en el MAC, yo esperaría que tenga una maduración suficiente y que le dé dignidad al MAC, ¿verdad? Entonces es confuso para mí el salón, entonces pues a mí me han rechazado siempre. Entonces, no voy a hablar más de la cuenta porque va a decir que soy un resentido. No, pero yo voy a seguir tocando la puerta, a mí no me importa, los dirigentes vienen y van y el arte es largo, ¿verdad? Sí. Y si no, voy a tocar otras puertas, no importa, realmente no importa. Yo pienso que uno como artista, y sobre todo si uno es un artista que no está haciendo arte pensado en que un coleccionista lo cuelgue detrás de un sillón de su casa, porque a mí eso me vale un pepino, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, me enredé ya, me emocioné, pero bueno, no importa. Entonces, pues sí, mejor no digo más porque, como dice Juan Carlos, no voy a poder exponer ni en la pulpería, doña. Qué bueno. Bueno, el Estado, ¿verdad? Estamos en eso. Restricción. Sí, yo soy… Esto del Estado, no sé, yo antes era de los que pensaba que sí, que el Estado estaba para el pueblo y que ayudaba a todo el mundo y que contribuía para la cultura, para la salud y todas esas cosas, ¿verdad? Después vienen los gobernantes y te vuelven a repetir lo mismo. También te repiten que hay crisis. Yo me acuerdo de yo estuve en crisis desde, como tengo memoria, como desde Rodrigo Carazo de Odio, y todavía sigue la crisis. Aquí estamos sobrevivientes todavía de tantas crisis. El asunto es que siento que el Estado más bien, en lugar de construir, lo que hace es obstaculizar. Y cada vez más bien, y Rolando Fava dijo algo muy interesante, habló de control. Siento que en la medida en que entremos más dentro del sistema, más controlados vamos a estar. Y yo lo voy notando con esto de los impuestos, ¿verdad? Con esto de los impuestos, obviamente, quiero hilar esto y todavía irme con otra cosa que dijo Rolando de la definición de artista. Quiero relacionar este asunto de los impuestos y el hecho de cómo ve una sociedad un artista, porque es interesante. Ayer precisamente me enfrenté con viendo una chica que sigo, una coaching de italiana de arte. Le preguntaba, se hacía la pregunta de cómo a un médico se le celebraba, ¿verdad? Aparecía en caricatura y luego se graduaba el artista y era como un funeral, la gente, ¿verdad? Como diciéndole, qué pena, ¿verdad? Te graduaste de artista. Y ver cómo artistas italianos decían, pues sí, esto es terrible, como la sociedad nos ve, ta, 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 ta. Otro decía, pero qué extraño, si desde afuera, cuando se habla del arte italiano, todo el mundo habla maravillas, pero dentro los artistas italianos se sienten lo menos, y el Estado tampoco les ayuda, ni en el medio. Es impresionante, yo no había visto eso. Y acá yo creo que también hay un estado mental nuestro, yo creo que es un asunto, un estado mental del artista que… Como colectivo, pues contribuimos a que también no se nos vea como personas que dentro del sistema, pues contribuimos enormemente, tan igual como un médico, como un ingeniero, qué sé yo. Entonces todavía se nos ve como menos, pero imagínense, se nos ve como menos dentro de la sociedad, pero sí nos ponen un 13% en el impuesto, en ventas, cuando antes no existía, ¿verdad? No existía. ¿Y quién nos defendió? Si había un Ministerio de Cultura, ¿nos defendió? No, en absoluto. ¿Nos defendimos los artistas? No, porque nos echamos para atrás, porque dejamos que sí.
Y tal es así que yo lo veo que al menos galerías se han visto, han bajado el mercado, porque obviamente una obra, pongamos un precio, $10,000, entonces con el IVA ya entonces serían 11,300. Entonces, para esa persona ya sacar ese $1,300 de más, pues no lo hace. Entonces se corta el mercado, o sea, digamos, va en detrimento del mismo mercado del arte. Pero yo veo que aquí es parte de algo que también viene desde arriba. O sea, podemos decir que cualquier gobernante que llegue aquí no puede hacer mucho, porque las directrices vienen todavía más arriba, ¿verdad? Se le está pidiendo al país que cubra las deudas que están hasta acá, tratan de minimizar todos los presupuestos, y quieren que los artistas generemos dinero. Pero si nos, más bien nos ponen la soga en el cuello, ¿verdad? Entonces es algo ahí como que es un loop ahí, ¿verdad? Un bucle que no sé. Lo que sí veo es que, hablando fuera del Estado, hay iniciativas que han sido muy interesantes, que yo las he visto a nivel privado, y periféricas, ni siquiera en el Valle Central. Puedo hablar hace 3 años del Tamarindo Art Wave, ¿verdad? Que eso fue en Playa Tamarindo. No se pueden imaginar lo impresionante que fue eso. Llevaron empresarios en Playa Tamarindo, ya luego no se siguió porque vino la pandemia y luego se les bajó el nivel a todo el mundo ahí. Pero bueno, el asunto es que yo fui invitado y algunos artistas más, y habían unas carpas, pero eran de primer mundo, con aire acondicionado, con un piso de madera. Los artistas dábamos a las comunidades talleres, comunidades locales de la zona de Santa Cruz. Y también había otra zona donde era solamente para videoarte, y donde fueron convocados hasta algunos artistas internacionales allí. Entonces, yo decía, ya bueno, y se abría a las 10 de la mañana y se cerraba a las 10 de la noche, pero era constante. Eso ni San José. Y yo dije, bueno, es que… Y ellos no querían que el Estado interviniera, porque más bien significaba que iban a haber obstáculos. Pero uno comprende, es un esfuerzo enorme, 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 enorme. Tuvo mucho impacto, pero bueno, como dije, ya vinieron otras cosas y ya… Y también fuera del Estado, pues hay que ver, digamos, cómo algunas asociaciones pues pueden, pues, tratan de insertarse, tratan de ver de cómo hacen algo, asociaciones artísticas. Ahora vos hablaste de cooperativa, que luego tenés que comentarme de cómo trabaja eso. Pero sí, volviendo al asunto del Estado, sí, el Estado yo siento que lo que hace es obstaculizar. Cada vez es menor el rol del Estado en el arte. Han ido recortando, aparte de presupuesto, espacios. Si se dan cuenta, ni siquiera es el 1% del presupuesto de la República lo que está contemplado ahí. Y cada vez se siente más la idea de que es algo accesorio, que es superfluo, que es de lujo, totalmente suntuario. Entonces, aparte de cerrarse espacios, se cierran también los presupuestos para que las pocas entidades que sobreviven lo hagan dignamente. Y voy a hablar específicamente del caso que me ha correspondido vivir, primero como profesor en la Escuela Casa del Artista, y luego que me jubilé como profesor voluntario. La Casa del Artista, para los que no conocen su función, es más antigua que el Ministerio de Cultura y que otras entidades. Tiene 70 años pasaditos de existencia y ha tratado de ser un semillero, de hecho lo es, de artistas que por una u otra razón pues no han tenido acceso a una educación formal, llámese universitaria o para universitaria, en el campo de arte.
la Casa del Artista es esencial. Le permite el acceso, el acercamiento al arte visual a muchas personas que de otra manera no podrían haberse acercado a ello. Yo fui alumno de la Casa del Artista en el año 77, 78 y 79 y soy fiel testigo de que sí funciona y toca el corazón, la fibra artística de las personas que llegan ahí y que si logra resonar, se queda en el campo del arte. La Casa del Artista se le han ido cerrando espacios presupuestarios, no ha podido crecer más allá. Para empezar, es un apéndice del Museo de Arte Costarricense porque no le han querido reconocer una personería independiente. Ya eso es un asunto administrativo, legislativo y no sé qué otra cosa más. Pero si la Casa del Artista le permitieran ser un organismo independiente, siempre con el presupuesto del Ministerio de Cultura, podría expandirse a todas las provincias y tener una sede en cada provincia. Imagínense lo que sería de maravilloso poder tener una sede de un lugar donde le enseñen gratuitamente dibujo, pintura, cerámica, escultura, grabado, orfebrería, etcétera, etcétera. Acceso a todas aquellas personas que ni siquiera tienen una escolaridad mínima para ingresar a un técnico. Pero, bueno, lamentablemente no es de interés real de ningún gobierno, menos de este. Así que, lamentablemente la inversión en cultura, en arte, creo que irá disminuyendo los próximos años y no sabemos si con algún cambio de orientación política y de gobierno eso disminuya o más bien se creciente. Entonces yo no tengo ninguna esperanza con este gobierno que tenemos ahorita, así que lamentablemente creo que no hay posibilidad de crecimiento por ese lado. Y en cuanto a la inversión privada, se volvió muy, muy, muy paupérrima. O sea, casi no existe. O sea, no existe, digamos, un programa como el que tuvo Lagner Designs, no existe un programa como el que tuvo brevemente la cervecería. ¿Y por qué? Pienso yo que las personas que lograron que esto sucediera eran personas con visión y además de eso también con una gran fibra artística. Sentían que el arte era importante y que de una u otra manera sus empresas deberían aliarse con eso. Y bueno, esas personas pasaron a mejor vida. Entonces, sus programas se fueron cayendo o se cerraron de alguna u otra manera porque no daban todos los rendimientos económicos que hubieran esperado, lamentablemente. ¿Sí? Y sí. Ya ellos mismos, o sea, son gente que se ha ido apartando, porque los empresarios también quisieran tener algún tipo de retribución estatal por esto, pero no hay un mecanismo fácil de usar. Existen exenciones de impuestos, pero son tan difíciles de llevar a cabo que ninguna empresa se toma la molestia de seguir más allá de los pasos que existen para poder comprar arte y ponerlo como exención de impuestos. O no se le ha dado la suficiente publicidad, o es demasiado engorroso. Entonces creo que cada vez va disminuyendo. ¿Hay otra pregunta? No, la otra es para todo el grupo. Dos comentarios breves ahí, nada más. Sí existe legislación que fue detenida por el gobierno de Carazo. La ley no ha sido abolida. La ley de la inversión que obliga a toda edificación nueva hecha por el Estado para invertir un porcentaje de la inversión en obra de arte, eso no se ha eliminado. La ley sigue existiendo. Fue suspendida por un decreto de Carazo en el momento de la crisis más severa económica. Pero una vez pasada la crisis, a nadie se le ocurrió, al día de hoy, porque esto lo he comentado en varios lugares, que se elimine esa restricción y la ley pueda ser activada. La ley existe, es una ley que fue diseñada para el coleccionismo y para desarrollar arte en la infraestructura pública.
convirtiéndolas en las verdaderas galerías de este país. Y luego, respecto a otras normas, como la parte, digamos, de los impuestos y demás, hay una ley que se llama la Ley Goicoechea, que es por la colección de don Guido Goicoechea, que ha sido de las mejores colecciones de este país. Y esa fue creada específicamente para estimular el rebajo en impuestos. ¿Qué ha pasado? El sector se ha dormido. Y yo voy a culpar no solamente al Estado hoy. Yo quiero que echemos una mirada al sector privado en los medios de comunicación. Los espacios para difundir sobre arte no son ni la sombra de lo que eran en el 85 y el 90. O sea, casi no se publica sobre arte. Usted ve Áncora hoy en día, ¿verdad? Y Áncora es un absoluto ridículo, casi no se publica sobre arte. Y si va a los demás periódicos que tenían espacios, no tienen. Las televisoras no transmiten. Es decir, ha habido un adormecimiento que yo digo es país, es un problema país. Y por eso quiero entrar a la última pregunta rápidamente. Por el tiempo de todos, nada más una estadística. Según un estudio de público visitante al Museo de Arte del 2019 realizado por profesionales de la Universidad Nacional, descubrieron esto de los visitantes del MAC, que es la segunda institución más visitada después del Museo Nacional. ¿De acuerdo? 84 de los visitantes son adultos, 84. Solo el 17% son jóvenes. El 76% poseen estudios universitarios, o sea, el elemento de educación universitaria motiva el interés por el arte, no la educación secundaria. Déjenme agregar ahí, poseen estudios universitarios en carreras técnicas y administrativas, casi todos. O sea, son profesionales no de humanidades, sino de economías, ingenierías, medicinas, etc. Y la mayoría no labora, entonces también estamos hablando de pensionados. Las personas con menores ingresos representan solo el 10% de los visitantes del país. O sea, usted hace arte conceptual en las galerías del Estado, supuestamente para vindicar, no sé, cierto tipo de derechos, y usted está llegando a los ricos de este país. Usted no está llegando a los pobres, usted no está llegando a los necesitados, a la gente marginada usted no está llegando. Y déjeme agregar una cosa aquí más, dice, otro dato interesante es que cerca de la mitad de los entrevistados habían visitado otros museos, pero solo un 25% de ellos el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Y luego, el mayor porcentaje, 17.9%, fue atraído por una exposición temporal en particular, mientras el resto, en porcentajes decrecientes, visitaron el MAC por tareas educativas, por turismo o por curiosidad. Esto nos da una pequeña fotografía, no es total, no habla de todos los museos, pero toca uno de los museos principales. Y nos describe algo esencial sobre la gente. Cada uno tiene un minuto para explicar por qué al espectador costarricense no le está interesando el arte, solamente a los que tienen nivel socioeconómico alto, educación formal alta, y que son adultos. ¿Qué pasa con el resto del país? Que no saben que eso existe. Así de sencillo, ni les interesa. La gente puede ser que invierta, digamos, su tiempo y sus recursos en ir a ver a Don Omar o al, no sé, Bugs Bunny, estos que van por ahí. Van a eso, van masivamente. Yo lo digo porque vivo cerca de la sabana y cuando hay un concierto no se puede circular. Todas las semanas. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, no es solamente una falencia del Estado, que obviamente debe existir, o existe, sino que también es un problema de que no hay público. Vuelvo a mi sugerencia del principio. Lo que hay que hacer es capacitar al público para que aprenda a apreciar. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, en cuanto a la asistencia, derivo yo de esta radiografía, digamos, que se hizo a través del MAC, de que la no asistencia al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo se debe a que yo lo he observado cuando voy, porque yo voy a todos, que la mayor parte de los visitantes del MATC, de aquí, es gente joven, porque les interesan las propuestas que ponen ahí, que se han circunscrito mucho a cierto ámbito, que no es el total de la producción, ni el total de las tendencias actuales, pero que es un ámbito que tiene cierta fuerza y aquí la tiene, en general la tiene, aquí también. Yo no me opongo al arte conceptual, de hecho en muchos sentidos me considero un artista conceptual, pero creo que se ha abaratado y se ha charraleado mucho, como decimos los ticos, el término. Entonces eso permite que una serie, digamos, de iniciativas que podrían ser experimentales, que tal vez serían interesantes en otros ámbitos, ingresen al ámbito del museo. Y el hecho de tener ese rótulo en la puerta que dice museo, hace que los visitantes implícitamente tomen de que todo lo que está en el museo tiene un valor ya asegurado. En otros lugares, este tipo de museos no se llaman museos, porque es una contradicción. Un museo de arte contemporáneo no es un museo.
es un espacio de arte contemporáneo o un instituto de arte contemporáneo o cualquier forma que quieran llamarle. Yo no me pongo para nada a esas manifestaciones porque también precisamente hay que juzgarlas para ver su verdadero valor y si no las vemos no las podemos juzgar. Pero creo que hay mucha manga ancha en cuanto a quién se aceptan las muestras. Lo vemos, por ejemplo, y me pareció a mí cuando fui a ver el Salón del Museo de Arte Costarricense. Hay cosas buenas, hay obra buena y creo que hay artistas con muchas posibilidades, pero también hay otras cosas de las que ya estamos aburridos porque están en todo lado y la calidad no es la ideal. Hay ciertos temas que se tocan, que ya se tocaron antes, que ya se abandonaron antes, como que es el momento de que se hagan cosas diferentes. Pero es inevitable, siempre hay gente joven que se le ocurre que si le pone un tapetito a todas las cosas que hay en una cosa, ya tiene una instalación. ¿Por qué? Porque se parece a la casa de la abuelita, sí, pero la casa de tu abuelita a nadie le interesa, ni vale nada. Es como cuando publican una casa antigua en estas cosas de redes sociales, de que botaron la casa tal y tan linda que era. No todas las cosas son patrimonio, ni todas vale la pena guardarlas, si no, no progresaríamos. Asistencia a los museos, bueno, yo a veces me cuestiono que por qué no tienen mejores campañas en redes, me sorprende, porque no son tan caras. Digamos, la pauta de los museos, la pauta en Google, una buena estrategia en Google y la pauta en redes sociales, jala gente hoy en día, y eso es paupérrimo, y no se requiere tanto dinero realmente, o sea, se requiere que alguien sepa hacerlo, bien hecho, estratégicamente, ¿verdad? Y la gente empieza a sentir interés, entonces yo creo que falla demasiado la promoción. Las propuestas hay de todo, ¿verdad? Hay unas muy buenas que jalan mucho público inclusive, y yo soy feliz de eso. Digamos, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que repito, acabo de ir, vengo de ahí, tiene gente joven, pero a mí me parece que es como la gente joven aquí de Escalante y de por aquí, y de aquí, ¿verdad? O sea, es como un tipo de joven también. Más me interesa a mí, por ejemplo, el impacto que tiene el Museo de Cartago, que la gente que va es la gente de Cartago, por ejemplo. O es súper triste porque, por ejemplo, en Punta Arenas hay un muy buen museo, en Alajuela hay un muy buen museo, bueno, Heredia no sé bien cómo está, pero no trasciende nada. En Cartago es diferente, el director está haciendo una labor, realmente uno siente que le importa, es que, no sé, pero a veces uno va a ciertos museos y hasta que asusta, usted ve como que el ambiente se puede cortar así, con un cuchillo, la gente está huevada, está… perdón, bueno, pero está mal dicho, huevado. Bueno, no sé, pero usted entra y el ambiente es pesado, la gente tiene la cara larga, ¿verdad? Entonces, uno va a los museos, yo sigo yendo a los museos y seguiré yendo toda mi vida, ¿verdad? Pero las propuestas dejan mucho que desear en muchos casos. Yo no creo que está bien que haya arte malo para ver, como dices vos, Rolando, pero no creo que deba estar en un museo. ¿Qué más? Bueno, eso, que yo creo que están demasiado atrasados en cómo se mueve la comunicación masiva hoy en día, o sea, una estrategia de comunicación básica. Métale $1,000 por mes a cada museo en Google, por ejemplo, no sé, no creo que se gasten eso. Hace una publicación, tiene 5 likes, hace ahora para el 45 aniversario, hace una actividad, habíamos 12 o 13 personas, ¿verdad?, discutiendo con unos grandes exponentes que han sido curadores en el tiempo, ¿verdad?, del museo, bueno, y habíamos como, no sé, 10 personas, digamos, en el Museo de Arte Costarricense. Y no, es que no quiero equivocarme, pero me parece que ni siquiera lo estaban transmitiendo, porque hoy en día las asistencias son pocas, pero la asistencia virtual es lo más importante. Porque las aulas, por ejemplo, registran arriba de los 600, algunas llegan a 1000 y 1200. Por eso la estrategia yo creo que debiera ser digital, es decir, hacer los eventos. Nadie quiere movilizarse hoy en día y comerse 3 horas de presa, pero lo pueden ver en Facebook Live o en YouTube, ¿verdad? Entonces, creo que muchas de las actividades que hacen los museos ni siquiera las pasan en vivo
o por lo menos es la percepción que tengo, tal vez me equivoque, pero me parece que por lo que yo veo, las campañas y la comunicación estratégica de los museos está por los suelos y no tiene presupuesto o está mal usado. Entonces yo creo que eso es muy, 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 muy evidente, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí va la cosa. Creo yo que desde ahí, si se volviese a apostar desde el niño a la enseñanza del arte, y, pues yo creo que más adelante eso podría cambiar en público. Ahora pues hemos entrado como en unas décadas más bien donde más bien se ha quitado presupuestos, se ha bajado más bien el nivel hacia el arte. Creo yo que más bien hay una política mundial que más bien termina disminuyendo al ser humano, y creo que somos parte de lo que estamos viviendo actualmente, y no solamente en las artes plásticas, en la música y en otras áreas. Se ve más bien como esa confusión que hablas vos, se ve también la parte distópica, se ven muchas cosas allí. Esa, digamos, ambigüedad, que muchas veces no hay un norte, no hay una dirección, no hay ni siquiera un propósito. Hay, digamos, ejemplos muy que están por ahí, que ayudan a ver que hay un público o que arrastran público y que pueden llevar a museos, gente, y es, digamos, el proyecto este del Art City Tour. Lo que pasa es que hace poquito, hablando con Henry Bastos, ¿sí?, me decía Henry que el BAC le quitó financiación. Entonces eso, imagínate, entonces ya la empresa privada también empieza a recortar iniciativas de estas. Algo habrá, no sé qué habrá, pero resulta que eso impidió que el Art City Tour se esté llevando a cabo. Le está pidiendo a algunos museos, qué sé yo, que es dinero, y algunos han accedido, pero no sé si eso va a durar con el tiempo, si es sostenible. Y un buen ejemplo ahora está, lástima que no está Luis Chacón, que es el curador de lo que está ahora en el Museo de los Niños, en la Galería Nacional, que es de la Bienal de Arte Lumínico, porque ahí Elizabeth Vaquero nos ha mostrado un poco cómo ha generado mucho público esa exposición. Hubo un domingo con 350 personas. Yo sé que ahí llegan familias porque llegan a ver ahí el asunto de los dinosaurios y de otras cosas, pero de rebote entran a ver la exposición. Y un sábado 150 personas, a veces un miércoles o un día como hoy, un jueves, 70 personas, que no está mal. Pero no sé qué hay allí en este momento que ha sido un atractivo y que ha generado que haya un público mayor. Muchas gracias. De lo que dije hace un rato, tenemos trastocados los verdaderos intereses. Para que haya un público mayor visitante a museos y galerías en el país, necesitamos gente que tenga un mínimo de curiosidad. No hablemos de interés, de curiosidad. Y la única manera de fomentar eso es empezar desde la niñez. Los niños son artistas natos, traen la sensibilidad a flor de piel, ahí es donde hay que actuar, ahí es donde hay que enseñar, ahí es donde hay que fortalecer, desde la guardería, el kindergarten, la primaria. Cuando ya se llega a la secundaria es cuando ya se puede poner al muchacho a escoger en algún momento si quiere llevar más arte, si quiere llevar más deporte, que básicamente, y música, que básicamente son las tres especiales que se conocen, ¿verdad? Pero ya lleva un conocimiento previo, lleva un acercamiento, se le ha pulido la sensibilidad y se le ha aumentado la curiosidad. Creo que ese es el camino, al menos me lo parece a mí. La otra es, por ejemplo, que podría ser un buen experimento tipo happening, cerrar toda la entrada a las canchas de la sabana y que tengan que pasar por la entrada principal del Museo de Arte. Y entonces se llena y algunos se extravían entre los pasillos y las salas y terminan viendo para poder salir. ¿Ven? Ahí se las dejo picando, un happening de arte para que vean cómo se les llenan los pasillos.
Y por último, de abrir los ojos a una realidad que mucha gente no la quiere ver, pero que aquí la conversó también Juan Carlos, el arte es elitista, lo va a seguir siendo, y de ahí, lamentablemente, de 100 personas con acceso al arte, generalmente los que podrán, entre comillas, disfrutarlo más, serán los que tienen mayor educación y más recursos económicos para no solo verlo, adquirirlo, poseerlo, digámoslo de esa forma. Muchas gracias. Gracias a todo el panel. Muchas gracias a Rolando Fava, a Roberto Murillo, gracias a Álvaro Gómez, a Tarzán. Bueno, todos saben que se llama Tarzán. Su verdad, Don Tarzán. Ha sido excelente estar hoy acá en nuestra primera aula encendida. Le recordamos que vamos a estar exactamente en 30 días en la segunda aula encendida, en este mismo lugar, y se va a anunciar oportunamente los temas y demás. Gracias por el tiempo, y a nuestra audiencia, por favor, pongan sus comentarios. Yo sé que nos ven, porque los programas más vistos de la biblioteca son los nuestros. Ah, ya la entrega de los premios va por las 1.200 personas, ¿verdad?, que han visto el video, y es un video de una hora y media. O sea, más largo que darle 10 vueltas al Museo de Arte Costarricense. Entonces, realmente muy honrado de estar acá, y sabemos que es un espacio muy valioso y queremos honrarlo con invitados de gran calidad como son ustedes.